soy Débora Cívicos y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Código Rupestre. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla, nos pueden buscar vía Facebook como Código Rupestre o a través de nuestra página web www.códigorupestre.com.ar, donde pueden encontrar todos los programas ya emitidos. Hoy en Código Rupestre veremos algunos de los alcances desde la implementación de la Ley 26.522, Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, también conocida como Ley de Medios. Esta ley, que se sancionó a fines del 2009, reemplaza a la antigua Ley de Radiodifusión de la última dictadura militar. Entre sus particularidades, la más importante es que es una construcción colectiva. Durante la redacción se consideraron las conclusiones de la Coalición por una Comunicación Democrática resumidas en un documento de 21 puntos. El proyecto fue enviado por la Presidenta al Congreso. Nosotros, ya con la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que habíamos impulsado estos 21 puntos y este debate, hicimos una movilización llevando el proyecto desde la Casa Rosada hasta el Congreso y después acompañamos ese debate con audiencias públicas en la Cámara de Diputados. Hubo 5 días de audiencias públicas, se aprobó en diputados por amplia mayoría. Después fue al Senado nuevamente, audiencias, consulta a expertos y el día del debate, el 9 de octubre del 2009, éramos más de 50.000 personas frente al Congreso de la Nación apoyando la aprobación del proyecto que se convirtió en ley. Resultan 44 votos afirmativos, 24 negativos. Se ha aprobado en general. ¿Qué empezó a cambiar con la nueva ley? La ley propone que todos y todas en todo el país pueden expresarse en libertad, producir y contar sus historias. Los nuevos contenidos demandados por la Ley de la Democracia motorizan la producción local, generando más fuentes de trabajo y reactivando la producción audiovisual en la Argentina. Desde que se instaura la Ley de Medios hay un ordenamiento y hay una búsqueda porque el trabajo se profesionalice. ¿Qué quiere decir esto? Que el camarógrafo empieza a cobrar como camarógrafo, el periodista como periodista, el guionista empieza a ocupar un lugar predominante. Antes los realizadores éramos multitarea. Ahora cada uno tiene su lugar de desarrollo y su área para crecer, y hay lugar para todos. Eso creo que es uno de los grandes avances, uno de los grandes logros que recién ahora lo estamos pudiendo ver de manera tangible. Me parece que hay cosas que van yendo en paralelo que hacen que el trabajo en comunicación se esté revalorizando. Por un lado, el incentivo que está dando proyectos como los de televisión digital. Por otro lado, también la nueva Ley de Servicios Audiovisuales, que le pone nuevas exigencias a las radios y a los canales de televisión, que creo que nos van a beneficiar también como trabajadores de medios, con lo cual estamos en un momento muy, muy interesante, porque si se cumplen las leyes, va a haber muchísima más oferta. También va a beneficiar esto a los espectadores, que van a tener una diversidad más interesante como para buscar contenidos, y a los trabajadores de medios se nos abre un panorama que por lo menos hasta ahora nos genera mucha expectativa. Esta Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establece la obligatoriedad de producir contenidos local. De esta manera se permite a lo local y lo propio una comunicación en cada región del país con identidad propia. Luego de varios años de reclamos, nuestro país se ha dado una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esa ley demanda a los medios, a los canales de televisión, un piso elevado de producción regional y propia. Si ese piso es tal y si habrá más señales, ¿cómo serán cubiertas? ¿Tendremos la capacidad de realización suficiente para abastecer una demanda ingente de productos audiovisuales?
Cada punto del país se está transformando en un gran set de grabación. ¡Acción! Porque ahora tenemos una televisión de calidad que se produce en cada rincón del país y llega a cada pantalla de cada familia. Nosotros tenemos que trabajar para que los contenidos que nutran a la mayor cantidad de pantallas sean de calidad, cumplan un servicio de utilidad a los distintos espectadores, ya sea en las grandes metrópolis y en los pequeños pueblos de nuestra patria. Universidades, productoras independientes, cooperativas, trabajadores y organizaciones sociales junto al Estado, creando las nuevas historias de un país en el que todos podemos contar. En el próximo bloque veremos cómo se comienza a implementar esta ley de servicios de comunicación audiovisual y su alcance en la televisión de la región. Información de interés. Especialización en trabajo social forense. La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue será sede de la carrera de posgrado Especialización en Trabajo Social Forense. El ciclo lectivo inicia en agosto del 2013 y finaliza en agosto del 2015, implementándose el cursado con un encuentro mensual. Está orientado a los profesionales del trabajo social que cuentan con título de grado de licenciado en trabajo social, licenciado en servicio social, trabajo social o asistente social, egresados de universidades nacionales o extranjeras que hayan cursado carreras de 4 o más años de duración. El cupo es limitado. Para mayor información, los interesados deben comunicarse al Departamento de Posgrado de la Facultad al teléfono 0298 4433 670 interno 12 o escribir al correo electrónico posgradofade@hotmail.com. Propósito de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es necesario entender la comunicación como un derecho. Al margen de 2 artículos que hablan sobre desmonopolización y desinversión, el resto de la ley sigue en vigencia. Por ejemplo, en la producción de contenidos audiovisuales y en el acceso de la sociedad a los medios. El modelo de la nueva ley parte de la idea de que la comunicación es un derecho y que por lo tanto el Estado debe intervenir para garantizar el derecho a todas las personas y que exista pluralidad y diversidad de voces y eso significa que se deben regularizar las radios y canales de televisión en todo el país. Eso requiere la elaboración de un plan técnico, que es necesario políticas de promoción para que se pueda ocupar el 33% reservado al sector social o sin fines de lucro, que es necesario acabar con las retransmisiones o transmisión de repetidoras que ocupan espacio en el espectro radioeléctrico sin que eso signifique más trabajo, sin que eso signifique posibilidades de expresión. Así que bueno, hay muchos aspectos a implementar. Es un proceso que se va a dar con años y que requiere, como decía, un cambio cultural. Entender que efectivamente la comunicación no es simplemente negocio, no es simplemente espectáculo, no es simplemente lucro
para grandes empresas, que tenemos que encontrar formas nuevas de comunicarnos, y eso significa nuevos contenidos, nuevos actores, nuevas voces, nuevas estéticas, un nuevo modelo de comunicación. El 10 de marzo, Canal 10, el canal público de Río Negro, presentó la programación regional con más de 25 producciones locales. La oportunidad sirvió de marco para la firma de convenios entre el canal y la Universidad de Río Negro, la Universidad del Comahue y el IUPA. A partir de esta firma de convenios se presenta el ciclo 2013 para Viví la Universidad, En Escena y Código Rupestre. Fue la primera vez que se lleva a cabo un proyecto de este tipo, la primera vez para el canal y la primera vez para las universidades que tienen su espacio en la pantalla del canal de televisión pública de la provincia para contar a la sociedad qué es lo que está pasando en cada una de esas tres universidades. Respecto a la apertura de la televisión digital y de toda la nueva ley de medios, hoy en día lo estamos viendo a través de las instituciones que participan de una programación local que antes quizás no se veían, como es el caso de universidades, instituciones sin fines de lucro, imagino que ONGs también están rearmándose y a veces hasta gestionándose y uniéndose para poder hacer programación propia. La verdad que es muy pronto quizás para hablar de esto, que esto todo es gracias a la ley de medios, pero me parece que son los primeros pasos visibles y tangibles de que la ley de medios está funcionando y aunque sea se ve acá en General Roca, en la provincia de Río Negro. Tiene que ver con lo que pide la ley, lo que se busca con la ley, que es que la televisión sea realizada por todos. Entonces, abrir la participación a las instituciones, ojalá pudiésemos tener muchas más instituciones intermedias participando. Entendemos que es difícil porque, bueno, la industria audiovisual no es barata, bueno, requiere de un proceso de realización muy complejo que muchas veces es difícil de concretar por las instituciones. Pero bueno, en este caso tuvimos buena recepción por parte de las universidades y pudimos concretarlo. Creemos que la ley de medio promueve no solamente apertura del mercado audiovisual en el resto del país, sino también otro de los propósitos de la ley es darle visibilidad a las instituciones educativas, organizaciones no gubernamentales, y en esa arista estamos nosotros trayendo nuevos mensajes, nuevos discursos, nuevas voces, y ese es el compromiso que tenemos y creo que lo estamos cumpliendo, digamos, con buenos resultados. Empezamos a cumplir con ese porcentaje mínimo. Este año, para 2013, vamos a superar ampliamente el mínimo establecido y bueno, eso nos pone muy contentos porque nos estamos corriendo de el objetivo comercial que tenía la empresa en su carácter anterior y ahora como una sociedad del Estado, como un canal de televisión público, estamos dándole prioridad a los contenidos regionales, a poder difundir lo que pasa en nuestra provincia, darle mayor importancia a la actualidad y a la realidad rionegrina que a importar contenidos tal vez de Buenos Aires, que bueno, seguramente tendrán un rating más importante, pero no vamos por el objetivo comercial, sino por poder brindar un servicio social de integración para todos los rionegrinos. I am just content to be a dreamer, even if I could afford.
tener un canal que permita abrir las puertas para que todos aquellos que producen en nuestra región, para que todo aquello que tiene que ver con nuestra cultura, que tiene que ver con la ciencia, con la tecnología, que tiene que ver con nuestra producción, puedan dar a conocer a través del canal público qué es lo que se hace, cómo lo están haciendo. Y creo que esto tiene un valor incalculable porque es darle conocimiento a los rionegrinos de cómo se hace la televisión pública, con la participación de todos, ¿no? En un gran colectivo hay una proyección de más del 55% para el año 2013. Así que es abrir las puertas a, vuelvo a reiterar, a todos aquellos que nos pueden mostrar la cultura, que nos pueden mostrar las artes, que nos pueden mostrar el deporte, que nos pueden mostrar nuestras regiones, que nos pueden, vuelvo a reiterar, ¿no?, incorporarnos conocimiento de qué es lo que tenemos en nuestra provincia. Lo que ha hecho la Universidad Nacional del Comahue, lo que ha hecho la Universidad Nacional de Río Negro, lo que está haciendo la gente del IUPA, haber firmado hoy los convenios, haber ratificado y de alguna manera decir, han trabajado muy bien durante todo el transcurso del año pasado, del año 2012, los necesitamos de vuelta en la televisión pública. Vengan, ocupen los espacios y desarrollen esos programas que son realmente espectaculares y que nos permiten, vuelvo a reiterar, a veces conocer cosas que desconocíamos, ¿no? Con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, nuevos actores entran en escena. Desde la universidad se busca promover y acompañar el proceso de multiplicación de voces. En el próximo bloque conoceremos las actividades en las que la universidad interactúa con productores independientes. Un ejemplo es el programa Polos de Fomento para las Producciones Audiovisuales. Ya volvemos. Ingreso 2013 en la FADEX. En la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue podés cursar Abogacía, Licenciatura y Profesorado en Comunicación Social, Sociología y Servicio Social. Vení al Comahue. Estudiá en la FADEX. Paso 1. Completá e imprimí el formulario en el sitio web preinscripcion.uncoma.edu.ar. Paso 2. Revisá los requisitos en fadeweb.uncoma.edu.ar. Paso 3. Presenta la documentación en el Departamento de Alumnos de la FADEX, calle Mendoza y Perú, General Roca. Vení al Comahue. Estudiá en la FADEX. Creamos el programa Polos para el fortalecimiento de las capacidades productivas de todas las regiones del país a partir del trabajo en red y la Organización Nacional de la Producción Audiovisual. El Nodo Ríos y Bardas es un espacio que coordina la Universidad Nacional del Comahue y que sirve de punto de aglutinamiento de una cantidad de actores sociales vinculados con el quehacer audiovisual. Esto significa pymes audiovisuales, agencias productoras de contenidos, grupos de teatro, de los que afortunadamente en la región hay varios, en fin, distintos actores que agrupados todos juntos y con el aporte del Consejo Asesor de la Televisión Digital tendrán más posibilidades de llevar a cabo sus proyectos propios. El programa Polos busca instalar y fortalecer las capacidades para la producción de contenidos nacionales, promoviendo la igualdad de oportunidades y la disminución entre las asimetrías de provincias y regiones. El programa es una respuesta a crear nuevos conglomerados productivos para promover y defender la producción audiovisual nacional.
Actualmente están en desarrollo, en realización, tres tipos de trabajos. Los vinculados a la fábrica de televisión, que es un emprendimiento que comprende tanto a ciclos periodísticos como de ficción. Hay una segunda línea de trabajo, que es la revista Federal, que llevará noticias del quehacer argentino de todos los puntos de la patria. Y hay una tercera línea de trabajo que se identifica como Aqua Mayor y que está orientada hacia la población más adulta de nuestro país. Nuestro nodo Ríos y Bardas está participando en las tres alternativas habilitadas. En el caso de fábrica de televisión, hemos recibido un gran espaldarazo porque han recibido subsidio un proyecto de entrevistas periodísticas y desarrollo ficcional con escritores regionales. Contando el Sur es una idea que surge de contacto que teníamos con escritores regionales por algunos trabajos en común que hicimos, y después cuando sale todo este fomento desde el Estado para la televisión digital de fomentar en cada región del país las producciones locales, se me ocurrió hacer un programa de entrevistas incluyendo dentro del programa una ficción de alguna de las obras de los escritores a los cuales entrevistaríamos, ¿no? Y en el caso de la ficción, un proyecto centrado en sketch humorísticos que están siendo desarrollados ambos aquí en General Roca. El programa entra por el proyecto de fábrica de televisión que hay para nodos y polos de producción audiovisual, pero en ese momento no había salido ninguna propuesta, no había ningún tipo de convocatoria. Antes de eso nos juntamos y también empezamos a escribir cada uno en su casa, buscando formas humorísticas en las que pudiéramos expresarnos, y después empezamos a compartirlas y a tratar de corregir. Es un formato de ficción, es ficción en estudio, o sea, es todo un humor que se hace en sketch, un poco con reflotando la vieja forma de hacer programas de humor, que era tener las distintas escenografías y las distintas caracterizaciones para los personajes. Un nuevo mapa de comunicación está formándose en el país. Desde las universidades públicas se aporta no solo formando recursos humanos necesarios para comunicar, sino también a través de investigaciones y de proyectos de extensión que aportan nuevos temas, nuevas historias, nuevas ideas para la incipiente industria audiovisual nacional. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra página web www.códigorupestre.com.ar, llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla o buscarnos vía Facebook. Soy Débora Cívicos y los espero en la próxima emisión de Código Rupestre. Muchísimas gracias.